Buenas tardes, presidente del Gobierno, ministro, ministra, embajadores, embajadoras, autoridades. Quería premiada con la primera edición del premio Eñe, Bárbara Fuchs. Patronos, señoras y señores, muy brevemente antes de celebrar esta comida tradicional, sean todos bienvenidos a este encuentro, que es sobre todo celebración con motivo de la reunión anual del patronato del Instituto Cervantes, que nuevamente tenemos el placer de celebrar aquí en el Palacio Real del Pardo. La mayoría lo conocen ya, pero permítame un recordatorio. Fue mandado construir por Carlos V, el rey emperador, en el siglo XVI, ampliado en el siglo XVIII por Carlos III, y es desde el 83 del siglo pasado también la residencia oficial de los jefes de Estado extranjeros que visitan España. Y a la reina y a mí nos alegra especialmente verles aquí, reunidos en torno a nuestro mayor patrimonio común, que es la lengua española. El Instituto Cervantes fue creado hace ahora 30 años, así que estamos de cumpleaños. Y lo hizo para difundir en el mundo nuestro idioma compartido, así como la cultura panhispánica en las lenguas cooficiales de España. El Cervantes es una institución especialmente querida por nosotros y recordábamos antes en la reunión del patronato que quisimos, a conciencia, que el primer acto público en solitario de la princesa de Asturias fuera precisamente abriendo este aniversario. Este 30 aniversario de su fundación. Enseñar el español, como nos recuerda nuestro querido director, es más que enseñar una sintaxis y un diccionario. Es enseñar el conjunto de valores que en él se expresan, los valores que nos unen en una diversidad cultural que habla en esta lengua, que podemos apellidar con orgullo como universal. Entenderán que para mí, con la reina, supone un auténtico honor presidir esta reunión anual, un día señalado siempre en nuestro calendario para analizar la salud de la institución y, al mismo tiempo, la de nuestro idioma. En 2021, algunos datos, perdónenme, en 2021 casi 493 millones de personas tenemos el español como lengua materna. Más de 591 millones de personas en el mundo se entienden ya en español, que es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, y la tercera en el cómputo global de hablantes, solo tras el inglés y el chino mandarín. La comunidad hispanohablante ha crecido casi un 70% desde la puesta en marcha del Instituto Cervantes. Más de 24 millones de estudiantes de español se sumarán pronto a todas estas cifras. Luis García Montero, director del Cervantes, ha puesto al día estas cifras. También ha repasado un año duro, pero ya de transición, tras el complicado 2020 de la pandemia, y ha presentado planes muy ambiciosos, que incluyen la apertura de un nuevo centro en Los Ángeles para el próximo año 2022. Este mismo año se inaugurará el centro en Dakar, todo un hito, si tenemos en cuenta que desde el 2012 no se abría un nuevo Instituto Cervantes en el mundo. Un hito que va camino de ser feliz costumbre, esperemos, pues están muy avanzados los trabajos para la apertura de un Instituto Cervantes en Seúl en 2023. Además, se fortalecerán las acciones dedicadas a la formación de profesores en África y Asia, para dar respuesta a una demanda sin duda creciente. Se continuará impulsando la presencia del español en el ámbito científico, gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ambiciosos planes en el ámbito de la difusión cultural mostrarán lo mejor que somos todos juntos, pues el acento panhispánico y la presencia de la cultura de los países iberoamericanos en la programación del Instituto Cervantes seguirá siendo una constante. Además, hay que señalar
perdón, hay que enseñar español a las máquinas. Pues así lo dictan los tiempos y no queremos quedarnos atrás. Y ya lo hemos dicho, el Instituto Cervantes sabe muy bien que un idioma es mucho más que una colección de reglas y palabras. Cumplimos 30 años y el Instituto lo hace, como hemos visto, en excelente forma. Con nuevos planes en todos los ámbitos y con ilusión siempre recién nacida. No querría terminar mis palabras sin subrayar de nuevo el compromiso de la corona con una institución tan ligada a nuestra España democrática, una España joven, emprendedora, identificada con los mejores valores y con la diversidad, una España abierta y sólidamente hermanada al otro lado del Atlántico. Y ahora, con todos ustedes, les propongo un brindis para que en las próximas décadas las generaciones a las que pertenecen la princesa de Asturias y la infanta Sofía hereden un legado, el español y la cultura panhispánica que se expresa a través de él, que con el trabajo y la cooperación de todos siga creciendo y fortaleciéndose en beneficio de todas nuestras sociedades. Salud. Salud.